Y lo que pretendemos es, una vez al año, presentar nuestra memoria de actividades. Creemos que somos la institución humanitaria referente en el área metropolitana de Granada, lo que corresponde a nuestra zona de influencia. Y aunque Cruz Roja de Albolote este año va a cumplir 20 años, este tipo de actos, ya lo dije el año pasado, no solemos nosotros prodigarnos mucho en ellos, ¿no? Es decir, no solemos publicitar nuestras actividades. Pero considerándolo detenidamente de los distintos foros en los que organizamos y gobernamos esta institución, entendimos que era importante dar a conocer, más que publicitar, dar a conocer a las personas, a la gente de los pueblos donde desarrollamos nuestras actividades humanitarias, sobre todo porque un número elevado de personas son socios de nuestra organización, dar a conocer cuáles son nuestras actividades. Nosotros somos una asamblea comarcal. Esta asamblea surgió en Albolote hace, os he dicho, 20 años, y desde su conformación hasta ahora pues ha experimentado una transformación tremenda, sobre todo reorientando sus actividades al campo de la intervención social. Veréis que un peso muy importante de nuestros proyectos humanitarios están destinados a personas en situación de especial vulnerabilidad. La población que cubrimos en la actualidad es unos 106.000 habitantes, que corresponde a la área metropolitana norte de Granada. Para ello contamos con 120 voluntarios activos y unos 200 censados. De esos 100 voluntarios activos, son voluntarios que participan diariamente en las actividades o los proyectos de la organización. Los planes de intervención que tenemos operativos, que tenemos abiertos en esta asamblea comarcal, es el plan de voluntariado, y ahora os explicaré cómo funciona nuestra organización. Es una organización un tanto peculiar en lo que respecta a voluntariado. Nosotros lo que es la gestión de voluntariado la denominamos como un proceso, y ahora veréis en las fases. Tenemos el plan de intervención social con los distintos proyectos que cuelgan de él, el plan de empleo, el plan de socorro y emergencias, el plan de formación, Cruz Roja Juventud y plan de captación de fondos. Dentro del plan de intervención social, pues fundamentalmente tenemos cuatro áreas de intervención, que es el área de inmigrantes, el plan de personas mayores y dependientes, el plan de o los proyectos que abarcan a menores y jóvenes, y el área psicosocial. Para el tema de intervención social contamos con 40 voluntarios activos. Algunos de estos voluntarios forman parte también del plan de socorros y emergencias. Es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que ellos dan cobertura a muchas de las acciones o de los proyectos de intervención social mediante el transporte, el apoyo sanitario, etc. Dentro del programa de inmigrantes, pues tenemos distintos proyectos de intervención con ellos, ¿no? Que es la primera acogida, la formación integral, proceso de retornos, clases de lengua española. Como veis, somos una organización activa, que estamos aquí, que no nos vamos a ir de Albolote, que necesitamos el apoyo del Ayuntamiento de Albolote, necesitamos el apoyo del Ayuntamiento de Maracena, ya que estamos implantados allí también, y de peligros, por supuesto. Pero a nosotros nos gustaría comprometeros a todos en este proyecto que tenemos de construcción de nuestro nuevo centro de servicios sociales. Y va a ser en Albolote porque esta es la asamblea comarcal de Albolote, pero también os puedo asegurar que tenemos oferta de otras poblaciones, ¿no?, para desarrollar allí algún centro de este tipo. Queremos que seguir estando en Albolote, queremos que la Cruz Roja de Albolote sea un modelo de gestión y un instrumento humanitario para otros municipios cercanos. Muchas gracias.
por asistir. Muchas gracias a todos los voluntarios y voluntarias, a todos los técnicos y técnicas, técnicas y técnicos, y gracias a todos vosotros que nos estáis apoyando en todas nuestras iniciativas. Yo creo que sin el conjunto, todo el conjunto de personas que de una forma u otra estáis con nosotros, sería imposible desarrollar esta cantidad de trabajo. Trabajo voluntario y desinteresado. Pues nada más. Muchas gracias.